Soy Lucas de las Heras, soy socio de la SAO, de la Sociedad de Ornitología y socio también de la cooperativa Dendros. Y quería presentaros el proyecto de seguimiento de la población reproductora del colirrojo real en la provincia de Albacete. Este proyecto es un proyecto que nace en el año 2017 a raíz de algunas observaciones puntuales de aves en paso y de localizar en la Torca de los Melojos, un robledal único y relístico que hay en la Sierra de Albacete, en el Calar del Mundo, una serie de citas de colirrojo real en reproducción. Peleas de machos, persecuciones, y a raíz de ahí nos lanzamos a hacer un pequeño estudio en el que viésemos dónde se estaba reproduciendo esta especie en la provincia. Tras recopilar una serie de citas históricas en el Anuario Ornitológico de Albacete y hacer una pequeña revisión bibliográfica, nos damos cuenta de que el núcleo principal sigue siendo la Torca de los Melojos, como ya se había citado en 2007 por otro de los socios de nuestra entidad, de la SAO. Y tras prospectar otras zonas en las que había habido citas puntuales de reproducción, como en las lagunas de Ruidera o en zonas de Altera, nos decantamos por centrarnos en estudiar esta zona, ya que aquí se concentran pues, una gran cantidad de parejas, ¿no? Y de una forma estable como no lo hacen en otras zonas de la provincia. Así que desde 2018 empezamos a hacer una serie de censos, dos visitas a lo largo de la primavera en las que hemos ido detectando que la población es estable y ronda pues, entre 20 y 30 individuos detectados en cada uno de los censos. A la vez, viendo que el robledal era un robledal relativamente joven, que no tenía esas oquedades propias de los robles maduros, pues decidimos hacer unas pequeñas acciones para favorecer a esta población, como es la colocación de cajas nido. Colocamos 10 cajas nido que han sido muy bien ocupadas y que incluso en el primer año ya hubo una pareja de colirrojos reales que criaron en ellas. Y en años posteriores incluso subieron a 2 y 3. Además, hemos empezado a anillar en la torca y una de las cosas que nos preguntábamos era, ¿estos colirrojos cuánto tiempo llevan aquí? Van y vienen siempre los mismos, ¿no? Así que decidimos hacer un proyecto de marcaje con anillas de colores. Estas anillas de colores nos permiten individualizar a los ejemplares y poder detectar o saber qué individuo es el que estamos viendo sin necesidad de capturarlo, ¿no? Como hacemos en anillamiento. Esas anillas de colores siguen una combinación única en las patas, ¿no? En sus tarsos, que identifican al individuo y que es única en toda Europa. Así que desde el año pasado hemos estado marcando tanto adultos en capturas con redes de anillamiento científico de aves como a los pollos en las cajas nido. Además, viendo el éxito de la aceptación de las cajas nido, tanto por parte del colirrojo real como por parte de otras especies, como los carboneros comunes o los herrerillos comunes, incluso gorrión chillón, que era una especie que no pensábamos que fuese tan que estuviese por estas altitudes, ¿no? Que tenemos una altitud de 1500 metros. Nos lanzamos a colocar 20 cajas nido, de manera que ahora tenemos 30. Y cuál es nuestra sorpresa, que en estas jornadas que estamos haciendo hoy, este fin de semana, hemos podido comprobar que prácticamente todas las cajas, luego haremos un análisis de datos, pero muchísimas de las cajas nuevas han sido ocupadas y muchas han sido ocupadas por colirrojo real, con lo cual venimos con una alegría en el cuerpo muy, muy grande. Y nada, la verdad es que esperamos que con estos marcajes con anillas de colores podamos saber un poco más sobre cuántos individuos de los que anillamos vuelven y también que la gente, a título personal, ¿no? En lo que conocemos con Ciencia Ciudadana, nos pueda ayudar pues, reportando esas observaciones. Que ahora pues, ver un ave con anillas de colores es algo relativamente fácil con unos prismáticos o con una cámara y nos pueden ayudar mucho en este proyecto de investigación. Quería recalcar que hemos contado con la ayuda ya en 2 años consecutivos del Instituto de Estudios Albacetenses con sus ayudas a la investigación y que gracias a ello pues, estamos pudiendo
dedicarle mucho esfuerzo y están saliendo unos resultados muy positivos.